tarde. Mañana llega el Clásico y es el partido con más audiencia de todas las ligas del mundo. ¿Cómo vive un entrenador como usted, con su enorme experiencia, estas horas previas a este partido? ¿Y qué ve también en estas horas previas en los ojos de sus jugadores antes de enfrentarse al FC Barcelona? Gracias. Sabemos todos, lo sabemos también nosotros, que es un partido especial para nosotros, como para el Barcelona, para el fútbol español. Entonces lo preparamos como un partido especial, nada más, intentando de meter, focalizarnos en lo que puede pasar en el partido, poner una buena estrategia, dar a los jugadores todas las indicaciones necesarias para hacer un buen partido. Andrés Rubio, Televisión Española. ¿Qué tal, mister? Buenas tardes. Buenas tardes. Después del partido de Champions tan redondo contra el Shakhtar, con un gran nivel de Benzema, Vinicius, Rodrigo, ¿se plantea hacer algún tipo de cambio en el once titular de mañana? Gracias. Para mí todo es muy claro, hablar de lo que van a jugar mañana no me parece correcto, no he todavía hablado con los jugadores. Está todo claro en nuestra idea y lo vamos a hacer mañana. El equipo está listo, todos están listos, vamos a recuperar a Carvajal y a Hazard también. Entonces tenemos una plantilla muy buena y todos están focalizados, concentrados, motivados también, si no juegan desde el principio del partido, porque saben que puede ser importante también entrar en el partido y hacerlo bien. La Sexta, José Luis Sánchez. Buenas tardes, mister. José Luis Sánchez, de La Sexta. Buenas tardes. Quería preguntarle por el papel de favorito que le están dando al Real Madrid para este Clásico, aunque se juegue en Barcelona. ¿Ve usted al Real Madrid tan favorito como se dice? No, yo creo que el Clásico también, si hay equipos que llegan mejor, no lo sé, que llega mejor a este partido, porque los últimos partidos de Barcelona fueron un muy buen partido. En este tipo de partido no hay un favorito, porque como te he dicho, hay muchas cosas que determinan el partido, no solo el aspecto técnico, no solo el aspecto físico, la motivación, por ejemplo, es muy importante, el compromiso colectivo es muy importante. Entonces, el tema de favorito antes para mí no tiene sentido en este tipo de partido. Mediaset, Álvaro Montero. Chao, mister. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Sin preguntarle por el once, porque todavía no he hablado con los jugadores, yo quiero saber simplemente si Eden Hazard está bien como para que hipotéticamente mañana pudiera jugar de titular en el Camp Nou. Eden Hazard está bien, ha entrenado ayer con el equipo, ha salido todo bien, como Carvajal. Después tenemos... Es difícil meter un jugador que sale de una lesión y ponerlo en el banquillo, en el partido. Lo importante para nosotros es que está disponible y puede ser útil en cualquier momento. Gol TV, Sergio Quirante. Hola, mister. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Ha dicho en varias ocasiones que el Clásico es un partido especial. Yo quiero saber cómo lo va a vivir usted, porque durante los 90 minutos le vemos comiendo chicles todo el rato. No sé si en el día de mañana va a comer más chicles, va a estar más nervioso. ¿Y cuántos chicles se puede comer usted en un partido? No lo sé porque no lo cuento. El único momento de mi vida donde como chicle, habitualmente no lo hago. No sé cuánto. Mi sensación son la misma... En este tipo de partido, pienso la preocupación, es normal, a veces el miedo, es claro, porque el miedo son sensaciones positivas, porque si tú no tienes miedo te enfrentas al león pensando que es un gato, entonces el miedo es una sensación positiva y nada más, y la confianza necesaria porque... Tengo un equipo fuerte, en mi opinión, con jugadores que tengan mucha calidad, no solamente técnica, no solamente física, sino sobre todo mental. Carlos Forjanes, Diario AS. Hola, ¿qué tal, mister? Buenas tardes. Buenas tardes. Usted en sus anteriores clásicos los vivió con Cristiano Ronaldo y Messi en los dos equipos. Ya no están...
Parece que la nueva generación son Vinicius y Ansu Fati por parte del Barça. ¿Usted cree que son los dos jugadores llamados pues a ser los protagonistas de los clásicos de la próxima década? Esto no lo sé, porque todavía los dos son jóvenes, tengo que demostrar todavía lo que puedan hacer en sus carreras. Lo que se queda es siempre un partido entre dos equipos que siempre estarán entre los mejores equipos del mundo. Cambian los jugadores, cambia Cristiano, cambia Messi, llegan otros. Los dos equipos están a poco cambiando. ¿Por qué cambian los jugadores? Pero lo que no cambia es que siempre serán equipo que lucharán en todas las competiciones como siempre. Marca, Miguel Ángel Lara. Hola, hola, mister, buenas tardes. Buenas tardes. Yo le quería preguntar qué hace del clásico un partido especial. ¿Qué lo diferencia, por ejemplo, de un Milan-Juve, de un Chelsea-Tottenham o partido de ese estilo que usted ha dirigido? Gracias. Yo creo que siempre este tipo de partidos son lo mismo. Hay mucha rivalidad entre los equipos, entre las aficiones, hay mucha calidad por los mejores equipos. Esto hace la diferencia. No es distinto da un Milan-Inter o da un Chelsea-Tottenham. Esto como sensación no es distinto, es siempre lo mismo. Partido especial, no sé cómo decirlo de otra manera. José Aguado, La Razón. Hola, mister. Hola. Quiero preguntarle, el otro día habló de que el equipo todavía está comenzando. ¿Está ya el Madrid en como quiere, en su condición física, en el juego? ¿Está el Madrid como usted quiere? No, el aspecto físico está mejorando mucho porque hemos recuperado jugadores importantes, Kroos, Mendy, que se quedaron afuera mucho tiempo, Marcelo. Entonces, sobre este nivel estamos mejorando. Algo tenemos que mejorar. No, me gustaría hacer una presión más adelantada. A veces esto tenemos que trabajarlo. El aspecto ofensivo me gusta porque lo estamos haciendo bien enfrente. Hay buenas combinaciones, creatividad de los jugadores. Ahí un entrenador entra un poco menos, ¿no?, en el aspecto ofensivo, porque el aspecto ofensivo es mucho más creatividad y calidad de los jugadores. El Mundo, Abraham Romero. Hola, mister, buenas tardes. Buenas tardes. Le quería preguntar, ¿no ha ganado usted nunca en el Camp Nou, no solo con el Madrid, sino con otros equipos? Y con el Madrid, precisamente, los clásicos han sido decisivos para el título de Liga, finalmente. Estamos en octubre y queda mucha Liga, pero para usted, el clásico, sea en el Bernabéu, sea en el Camp Nou, ¿son más que tres puntos? ¿Es más decisivo que otros partidos para el título de Liga? Gracias. No son más decisivos, son tres puntos importantes. El hecho que nunca he ganado en el Camp Nou, me pienso que es el tiempo para ganar un partido en el Camp Nou, no será fácil, pero son tres puntos, hay muchos puntos que tenemos que luchar para ganarlos, no solo contra el Barcelona, si tú quieres ganar la Liga. Olivier Lorenzo, El País. Hola, ¿qué tal, mister? Buenas tardes. Buenas tardes. Hablaba ahora de la presión adelantada, que le gustaría que eso mejorara. El otro día en Kiev fue el plan meter el equipo un pelín más atrás, lo explicó después. Me gustaría saber si esta fue una solución puntual para Kiev, si es algo que va a mantener mañana y los próximos días hasta que no tenga afinada esa presión adelantada. ¿Cuál es su plan? No, el plan contra Shakhtar era bastante claro. Necesitábamos, hemos pensado de esperar un poco con un bloque bajo, porque Shakhtar es muy bueno cuando provocan la presión, que tú sales, salta la presión y te encuentran un jugador entre líneas. Lo que no queríamos era que el balón llegase entre nuestra línea fácil. Entonces hemos esperado un poco y lo hemos hecho bien. Cada partido, cada equipo tiene sus características y sin cambiar nuestra identidad arreglamos un poco esto.
Puede ser que la estrategia contra Shakhtar no sale bien contra Barcelona, porque Barcelona tiene distintas características con el balón. Lola Hernández, Fox Sports. Hola, mister, ¿qué tal? Buenas tardes. Le quería preguntar, acaba de decir que le gustaría mantener la identidad del equipo. Koeman ha definido al Real Madrid como un juego de contraataque. ¿Está de acuerdo con eso? ¿Cuál es la identidad de mister Ancelotti? La identidad de mi equipo es una identidad que... quiero tener un equipo que pueda hacer muchas cosas en el campo, que no tiene una sola idea, porque tener una identidad muy clara personalmente significa que te pueden encontrar los contrarios una solución bastante fácil. Entonces la identidad tiene que ser distinta, son los principios del juego que no cambian, que nos gusta tener el balón, controlarlo bien, si hay posibilidad de utilizar la contra, ¿por qué no? Porque la contra es la manera más sencilla para marcar goles. Esta es la identidad que me gustaría ver en mi equipo. Radio Nacional, Juanma Sánchez. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ha vivido más clásicos, ha comentado que es un partido especial diferente, pero que son tres puntos también. ¿Puede significar mucho más en lo anímico? ¿Ganar o perder mañana afecta mucho más en la confianza que otro encuentro? Creo que no, porque el fútbol es un deporte espectacular, porque tú tienes una confianza muy muy baja después del español, pero tú sabes que hay un otro partido donde tú puedes reconquistar tu confianza, es esto. Entonces, no, es un partido especial porque jugamos contra un gran equipo, con grandes jugadores. Todo el mundo quería ser protagonista en estos tipos de partidos. Fernando Burgos, Onda Cero. Chao, Carlos. Chao. Buenas tardes. Bueno, ha dicho Koeman esta mañana que él no tiene miedo al Clásico ni al Real Madrid. Usted acaba de decir que el miedo en ocasiones puede ser una sensación positiva. ¿Ese miedo usted cuando le llega es en el momento de entrar al estadio y decirles a los jugadores, oye, mira, vais a jugar así? ¿Le entra durante el partido en los cambios? ¿Y ese miedo puede hacer que un entrenador sea más conservador que valiente? El miedo es algo que te pasa, que a veces lo piensa antes de un partido, a veces lo tiene antes de un entrenamiento, a veces lo tiene después del entrenamiento, que no ve el equipo que está enchufado. Esto es una sensación bastante constante, tener miedo. Yo lo digo, es una buena sensación, no es una mala sensación. No estoy, afortunadamente, no estoy terrorizado. Esto sí, nunca me terrorizo para un partido, porque pienso que hay cosas peores en la vida que perderlo. Cadena Ser, Javier Herráez. Hola, ¿qué tal, mister? Buenas tardes, Javier Herráez. ¿Qué tal? Chao. Carrusel Deportivo. Quería preguntarle, nos dijo el otro día en Kiev que el sistema que va usted a emplear es el 4-3-3. ¿En ese sistema cabe Valverde como delantero o si es 4-3-3 el que juega ahí Rodrigo? Si es 4-3-3, Valverde tiene que ocupar la posición de medio, bastante claro. Puede ser que a veces, depende de lo que pido a un extremo. Se pido a Valverde de hacer Rodrigo, me equivoco. Si pido a Rodrigo de hacer Valverde, me equivoco. Cada uno tiene que puede cambiar la posición, lo que no puede cambiar es las características de los jugadores. COPE, Miguel Ángel Díaz. Hola, mister, buenas tardes. Buenas tardes. En directo para el tiempo del juego de COPE. Es un Barça sin Messi. Quería preguntarle qué características, qué virtudes destacaría del rival, lo que más le preocupa, y si cree que su plantilla es mejor que la del Barça.
Yo creo que las plantillas no me gusta evaluar otra plantilla. Yo puedo evaluar mi plantilla, que me gusta mucho entrenar esta plantilla. Es un Barça que mantiene la misma identidad, intentan de jugar bien al fútbol, el mismo sistema de juego. Han cambiado los jugadores, no hay Messi, pero hay otros jugadores con distintas características, muy buenos. Para mí los jóvenes del Barça son fantásticos, en mi opinión. Entonces nos enfrentamos al Barça sin Messi, es verdad. Antes nos enfrentábamos al Barça con Messi, una otra verdad, pero no quiero que cambie nuestra sensación sobre este partido, que siempre ha sido difícil contra ellos y siempre lo será. Hacemos las últimas dos preguntas. Radio Marca, Miguel Ángel Toribio. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Buenas tardes. Toribio de Radio Marca. Imagino que para preparar un partido de estas características tiene en cuenta un montón de parámetros. La temporada pasada Zidane apostó por Valverde en el Camp Nou y le salió bien. ¿Usted en eso se fija a la hora de preparar un partido? Es decir, ¿puede ser una referencia para usted mañana lo que pasó la temporada pasada con una plantilla similar? Claro que sí, puede ser una referencia. Tú tienes que evaluar las dos cosas, lo que ha salido bien y lo que es tu plantilla en este momento, y después de esto tomar tus decisiones. Última pregunta, Gacheta del Sport, Filippo Ricci. Hola, Carlos. Ciao, Filippo. Bueno, esto es un fin de semana lleno de clásicos. Barça-Madrid, el Inter-Juve, el Liverpool-United, Olympique Marsella con el Paris Saint-Germain. Tú has estado un poco por todos lados, en muchas ligas. El clásico, también sin Messi, Ronaldo, Sergio Ramos, el clásico español, ¿sigue siendo el partidazo, el partido más interesante de Europa? Sigue siendo, me repito, un partido especial. Para lo que lo vive, yo lo he vivido antes con Messi y Ronaldo, las sensaciones que tengo yo, es personal, son las mismas, no cambia absolutamente nada. Yo creo que tenemos que pensar no a lo individual, ma al equipo, al Barcelona, al Real Madrid, al Inter, a la Juve, al Paris Saint-Germain, al Marseille. Después los jugadores hacen parte de un momento, pero siempre existirá Barcelona, Real Madrid, como siempre ha existido antes de Ronaldo, antes de Messi, antes de Sergio Ramos y después de lo que están ahora. Muchas gracias. Chao.